El ritmo del carnaval se mueve, mueve las caderas. Esa pollerita te queda tan bonita, Parmisita, y dime a quién vas a enamorar. ¿Cómo vas, Eric? José, ¿cómo estás? Bien. Un gusto verte, de verdad. Igual, hermano. Bien. Igual. ¿Está todo bien? Bien, bien. Estamos ahí en la altura, la gente no ve de abajo. ¿Qué tal? ¿Cómo va este? Está tratando de... Creo que tienes que mojarlo un poquito más, ¿no? Sí, tú pareces. ¿Ya le echaste algo de agua todavía no? Agua, le de líquido, perdón, de caldo. Le he echado tres de chat. Un poquito más. ¿Sí? ¿Te parece? Está secando mucho, sí. Alumnos, momento, ayúdenme a decirlo. Quedan 40 minutos. Uno, dos, tres. Alumnos, quedan 40 minutos. Le integré harina, le integré mantequilla, le va el vino. Perfecto. Ahí tienes que echarle ya. ¿Ya le pusiste el vino? No, el vino todavía. Ya, ahí va el vino entonces. Vamos con el vino. Dale, gracias, suerte. José. La verdad, si el hombre me dice que está bien, está bien. Vino, ¿cuánto de vino? ¿La camisita está bien o más ese de vacío? Está perfecto. Tienes que poner aquí ahora tu mantequilla, la cebolla que te dijeron, la cebolla blanca, y dejar que blanquee la cebolla. Okay. Luego, una vez que blanqueó, la cebolla un poquito, el vino y ya. Gracias. Suerte. ¡Un éxito! Suerte. ¿Cómo vamos? Bien, acá hay un plato nuevo para mí que nunca había hecho en mi vida, como muchos de los de acá. ¿Esto ya tiene vino? Sí, vino blanco, sí, fue lo primerito para evaporarlo. ¿No? ¿Seguro? ¿Le has puesto algo de caldo? Todavía nada. Sí, le he echado. Voy como que la tercera, cuarta remojadita de caldo. No puedes dejar que esté tan seco. Ok. Porque se te va, no se te va a cocinar el arroz. Ok, ok, ok. ¿Y esto ya tiene harina? Sí, ya tiene harina y está todo. Me lo han dicho que estoy reservándolo un poco para que después integrar y soltar. ¿Esto no va acá? No. ¿Esto lo vas a mezclar acá? No sé, me dijeron que sí. No, esto es la salsa de vino. Sí. No. Esto es para que tienes que hacer una salsa. Tienes que ponerle ahora, ya le pusiste el vino, te pones un poco de fondo y hacer con esto una salsa. Tengo fondito de carne acá. Vas a luego servir tu risotto, el medallón de lomo y vas a bañar con un poco de salsa. Ah, perfecto, ya. Se me cruzaron los chicotes. ¡Alejandra! ¡Ale! ¡Baja el toque! Segunda llamada, segunda ayuda para Chapaza. Empieza a partir de ahora. ¿Sí? Porque no estés pesando, no estés pesando. Ok. Escúchame, pon un poco de orden en tu mesa porque te vas a... Ah, ok, sí. A colombrar más ahí. ¿Está bien? Y tienes que tener esto siempre hidratado, ¿eh? ¿Más? Está muy seco, ¿sí? Ah, ok. Porque perfecto. Se te va a secar y se te va a pegar. Ok, que tengo miedo que me salga como mazamorra, pero no, ya. No. Todavía el arroz está crudo todavía. Ok. Ale Baigorria, 10 segundos de tu segunda ayuda. 10 segundos para terminar tu segunda ayuda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ale Baigorria, tu segunda ayuda se terminó. Que se evapore, pero prueba con el dedo que no tenga el esto. Listo. Otra segunda vuelta. No. Un minuto, los espárragos así. ¡Se me falta! ¡Ay, amigo! Casi... Ah, pero necesito la rima, así que necesito a Andrés para que me ayude. ¡Necesito la ayuda, Andrés! ¡Andrés! La última llamada, por favor, te necesito. Dímelo. Amigo, necesito que me ayudes a decir la rima para llamar al otro y me ayudes con la carne a ver si está. Ok, tú. No sé si la receta... carne ya está, pero... Pero creo que ya... Una volteadita. Sí, perdón. Una volteadita. Bueno, José del Castillo, ahorita vamos a estar hablando contigo. Antes tengo que anunciar que quedan 30 minutos, 30 minutos, señores. ¿Cómo los has visto, José del Castillo, en líneas generales? La verdad que para hacer un risotto los he visto a todos como que entendiendo la técnica y el proceso. Y a esto también acostúmbrate a echarle sal al final porque es como consume el aire, el agua. ¡Tito! Tito, ven un ratito que te necesito. Ya, amigo, ya. ¿Cómo estás con esto? Tito, escucha, bien, quiero que me ayudes con esto. Sí, la carne tiene que estar. Chequéame la carne. Vamos esto ver, ya yo me encargo porque esto va a demandar tiempo. ¿Lo has puesto 10 minutos? Sí, 10 minutos. Ya. 12 creo que le puse. Ya. Ya la volteé, va a apagarse, va a sonar ting y lo saca nomás. Ya. Chapaza, dime si ya está el arroz. ¡Ya está! ¿No está? Un hoyito con agua. ¿Ya está? Ya, hay que meter los espárragos primero, antes de apagar los espárragos. Ah.
Mi receta no tiene pepinillo, pero necesito al señor Castillo. Se llama Raíz Ortiz, hizo la rima, José del Castillo, vamos, ojalá la pueda ayudar, señores. Necesito tu ayuda en este momento porque necesito que pruebes mi sazón. Raíz, ya llegué. A ver. Llegaste. ¿Cómo vas? José del Castillo, Raíz Ortiz, 3 minutos de la ayuda de José del Castillo empiezan a partir de ahora. Está 3/4, ¿eh? Perfecto, ya. Ya, gracias. Tito Vega, tu tercera ayuda se acabó. Ok, lo quiere en término medio, ¿no es cierto? Sí, acá tiene que ponerlo un poquito más de fondo porque está. Sí, a ver, ¿le echo fondito? Espérame, voy a probar el punto si está. ¿Está bien de espárragos o le echo más? ¿Ya está? Sí. ¿Ya lo pago? Sí. Ay, Dios mío, gracias Dios por darme estos 3 minutos. Sí, pero si los blanqueas, ponlos al final, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, los iba a poner. ¡Oli! No, todavía no está. No, pero está, o sea, ¿viene el tamaño, o sea, como la cantidad, o pongo mucho más espárrago? No, está perfecto. Ya no más. No se corta por la mitad, ¿no? Pero ya casi están, ¿eh? Ya casi están, ¿no? Es un minuto, creo. Porque que... la parte más dura. Ajá. La parte más dura ya casi está. Bueno, miren, Cotito, Carla Rueda, Cotito ha ido a meter el ojo pues a la estación de José del Castillo, ¿no? Hecho sin miedo. José del Castillo. No se corta así. No, ¿cómo? Mételo entero. ¿Entero? Raíz Ortiz, te quedan 30 segundos de la ayuda de José del Castillo. Sí, porque está bien cruda la harina. Está bien cruda la harina. Tienes que dejarlo. Lo muevo con esto, perdón. Sí. Esto debería tener un poco más de líquido porque es más suelto, pero si le ponemos más líquido se va a recocinar. La ayuda de José del Castillo a Raíz Ortiz termina en 10. ¿Un poquito más o ya no? 9. 8. No, espérame, dame 7. Ya, este es 6. 5. 4. 3. 2. 1. Se acabó Raíz Ortiz. Se acabó la ayuda de José del Castillo. Que se derrita la mantequilla. No me hagan ir a buscarlo. No, por favor, no te vayas. Bueno, mi risotto ya está. El ritmo del carnaval se mueve las caderas. Esa pollerita te queda tan bonita. Parmisita y dime a quién vas a enamorar. ¿Cómo que no? ¡Ahora sí! ¡Ale, ven! ¡Voy! ¡Va! Ya lo bañé demasiado para que él mira. Ya. No importa, está bien, ¿no? Algo huele quemado. No. Yo está apagado, está apagado. Acuérdate que está apagado. Alumnos, quedan 20 minutos. 20 minutos, se acaba el tiempo. Vamos. Ay. Qué locura de noche para estar en la cocina de esta academia, señores, ¿eh? José del Castillo, ¿cómo los has visto cuando has pasado por las estaciones? No sé, pero yo hace tiempo que no tiene este estrés en la cocina. De acá vas a probar el punto de sal, porque le he echado mantequilla y queso. ¿Ya? ¿Ya? Solamente pruebas eso y ya. Oye, José, vas a estar en filo criollo y Solina va a estar en filo criollo. Tremendo eventazo, ¿eh? Así es, este 26 de octubre. En el Parque de la Exposición, filo criollo, los mejores restaurantes criollos de la escena en este momento. Hay muchísimos así deliciosos con porciones tremendo. Generosas. Porciones desde 15 soles. Van a haber shows criollos. O sea, lo que es la cocina criolla, ¿no? Una fiesta, una algarabía. No, realmente vi hace poco la publicidad que salió hace unos días de filo criollo. Vi que Isolina estaba de verdad... Eventazo, no se lo pierdan. Este 26 de octubre, cae sábado, ¿no? Sábado 26 de octubre, en el Parque de la Exposición, ya lo saben, filo criollo. Va a estar Isolina y un montón de restaurantes criollos buenazos. Ale Baigorria, tu tercera ayuda a Henry Joseph Peláez, alias Chapaza, ha terminado. Apágalo, ¿ya? Le falta punto de sal, pero también le falta todo ese queso. Entonces, ajá. Te sugería que lo apagues. Ya. Apágalo una vez, porque ya está cocido. Dale unos 5 minutitos y en 5 minutitos echas el queso. Todo, así sin asco. Dale todo ese queso. Ya. Esto, escúchame, esto se te está secando, se te puede quemar. Porque le echo un poquito más de finito. Sí, de y trabaja con... ¿Pero
con esto, por ejemplo, ¿no? Okay. Para que veas cómo está el fondo, mira. Ok, ya. No, no dejes que se hagan grumos. Pero yo la apagué, porque ya evaporó. Eric, ¿cómo vas? Está muy ligada esa salsa, ¿eh? Un poquito de caldo. Un poquito de caldo. Y trabaja con una... ¿Te voy a cambiar de sitio? Trabaja con una cuchara, por ejemplo, como esta. Perdón. Para ver cómo va. Un poquito. Sí, échale todo eso. Échale todo eso. ¿Está perfecto? Sí. No, no quería que salga muy aguada. No, es salsa, no es puré. Creo que esta carne está bien. Y esta carne para mí. Alumnos, tengo un anuncio importante. En primer lugar, Eric Delgado, te queda todavía una ayuda. Y en segundo lugar, todos van a tener un minuto de la ayuda de su tutor de regalo que empieza a partir de ahora. ¡Esta cocina se ha vuelto loca! Oh, ya no quiero ya. Tú ya sabes. ¡Va, mentira, dale! Raya, ráyame, ráyame acá encima. Ráyalo de frente acá. Ráyalo de frente acá. Está rico. ¿Sí? Pero le falta sal. Ya. Pero lo tienes que retirar al final. Al final. ¿Mantequilla le has echado? ¿Más queso? Está bien. ¿Está bien? Mm. Ya, porque le voy a echar como que quesito de... Encima. Encima, pero ya para decoración. ¿Cómo vas a emplatar? Yo creo que está bien ahí. Yo le echo un poco más de caldo. Alumnos, quedan 10 minutos para terminar el segundo reto de esta noche y quedan 30 segundos de la ayuda de sus tutores. ¡Vamos, que se acabe el tiempo! ¡Vamos! Dame tu visto, mira, como de queso, mira, mira de queso. Ya, perfecto. ¿Más? ¿Eso es qué? ¿Para esto? Para esto, para que eso, se suelte un poco. Tutores, su ayuda termina en 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó la ayuda de los tutores. Vamos, vamos. Eric Delgado, te queda una ayuda. ¿La quieres usar ahora? ¡Un minuto más! ¡Un minuto más! Ya. Muy bien, un minuto de la ayuda de Canchita Centeno empieza a partir de ahora. Eric. Así, como si fuera una sopa, ¿ya? Pones uno en un plato que va a ser para ti. Ya. Y dos, así, en el otro plato que va a ser para el jurado. Una nadita, porque eso le da el ácido.